¿Se acuerdan de esa vez en la que un niño se hizo amigo de Superman? Yo, Superman. El Gigante de Hierro es una joya animada que se ha vuelto todo un clásico de culto, pero no siempre fue así. En 1999, cuando recién se estrenó en cines, casi nadie la vio. Los pocos que la vieron en su tiempo la amaron, tanto la crítica como el público, pero no fue suficiente para evitar que sea un tremendo fracaso de taquilla. ¿Quién tuvo la culpa? Probablemente Warner Bros. Y su pésimo marketing. ¡Vaya, estúpida cerca! ¿Qué pasó y por qué a su director Brad Bird casi le da un ataque cuando fue a verla al cine? Eso lo veremos más adelante en el video. Pero primero, recordemos este clásico animado para darle el cariño que se merece. Ah, y como siempre también tengo un juguete de la película. En este caso tengo este pedazo de hierro que venía en McDonald's. Era una edición especial, ¿no? De la cajita feliz. Porque tenías que ir al baño a reclamarlo, ¿no? Por ti mismo. Y si juntabas todas las piezas, pues podías armar al Gigante de Hierro. Pero como verán, pues yo... No pude completar la colección. Y debo admitir que yo nunca vi la peli completa de niño, así que es hora de corregir ese error viéndola por primera vez con todos ustedes. La película empieza en el año 1957 durante la Guerra Fría. Aquí vemos a un viejito navegando en medio de una tormenta cuando de pronto... El espacio le llegó algo muy especial. Un robot gigante que casi lo mata del susto. Al día siguiente conocemos a Hogarth, un niño solitario que guarda un rifle bajo su cama y quiere tener una ardilla de mascota. Pero ya que su mamá no lo deja tener animales, decide cambiarla por algo más tierno. Resulta que el gigante andaba por el bosque buscando metal para comer y haciendo mucho ruido. Así que Hogarth fue a investigar, pero las cosas salieron mal cuando llegó a una estación eléctrica. Así que el pequeño Hogarth deja el miedo atrás y lo salva cortando la energía. Poco después se encuentra con su mamá preocupada y el gigante desaparece. Pero Hogarth no puede dejar de pensar en él. Pienso en ti, y lo demás está de más. Y parece que no es el único porque el gigante se ha estado haciendo un banquete por toda la ciudad, llamando la atención de un agente del gobierno. Mientras tanto, Hogarth regresa al bosque para tomarle una foto al gigante, pero no sale como esperaba. Y de pronto, el gigante se sienta. Pero fuera de eso, no parece ser peligroso, ¿eh? No, para nada. En realidad se golpeó la cabeza y ahora no recuerda quién es. Así que Hogarth trata de enseñarle a hablar. ¿Sabes palabras? Bla, 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 etcétera. Bla, 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 bla. El gigante va aprendiendo algunas palabras y poco a poco se hacen amigos. Pero se hace tarde, así que Hogarth debe volver a casa. Yo me voy, tú te quedas. No me sigas. Oh, es como un perrito que lo sigue a todos lados, qué cute. Pero el hambre le gana otra vez y se come las vías de tren. No, no, mal chico. Y justo hay un tren en camino, así que la cosa se pone intensa para reparar la vía antes de que llegue. El gigante hace todo lo que puede y en eso... Pero se despierta y nos demuestra que tiene el poder de repararse a sí mismo. Aunque ya no están solos, así que Hogarth lo esconde en el granero de su casa y digamos que esconder un robot gigante no resulta tan fácil. Da las gracias, por favor. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Detente! ¡Di al diablo! ¡Detente, di al diablo! ¡Vete de aquí, Satán! ¡Vete de aquí, Satán! ¡Amén! 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 En el otro cuarto, la mano robot está viendo el Tomorrowland. Tomorrowland. En fin, Hogarth trata de esconder la mano robot cuando de pronto... ¿Qué tal, chico? Ken Mansley, trabajo para el gobierno. Sí, el agente. Resulta que el accidente del tren y los rumores del gigante lo llevaron hasta su casa, donde les pide prestado su teléfono y se da cuenta de una pista importante, el rifle de Hogarth que encontró en la estación. De vuelta con el gigante, Hogarth le trae unos cómics y sin querer le enseña sobre el bien y el mal. Tú eres de los buenos. Como Superman. Pero tanto moralismo le da hambre y Hogarth lo lleva a un depósito de chatarra para que se dé el buffet de su vida. Aunque se le va un poco de las manos y despiertan al dueño. Yo te conozco, el niño ardilla. Oye, Rodney.
Él es Dean, un tipo que Hogarth conoció en la cafetería y que se dedica a hacer arte con la chatarra. Y como es buena onda, le invita un poco de café. Justo lo que necesita un niño de 9 años. Y me adelanté un grado porque no tenía amigos. Aquí tengo mucho menos amigos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pero qué buen flow! Vamos a ponerle una pista. Si mi mamá dice, necesitas estimulación, no, ya tengo bastante estimulación. Eso es obvio. Y ella dice, ah, aquí no tienes reto, necesitas un balón. Eso es obvio. Y ella dice, porque soy quien asistencia que piensa más que emoción. Eso es obvio. Y ella dice, aquí se adelanten un grado para que también nos golpeen a ellos. ¿Tienes más café? Escucha, eso es obvio. Luego de presumir su talento, Dean le dice que no se preocupe por lo que piensan los demás y como es buena onda, le da un gran consejo. Tú eres quien decides ser. Pero de pronto escuchan un ruido. Y siento pasos de gigante. Hogarth tranquiliza al gigante y le explica que Dean es un amigo. Y de paso aprovecha para pedirle si es que puede dejar al gigante ahí para que se refugie y se alimente un poco. Y como es buena onda, lo manda a la... Bueno, pero después de un rato se pone más amable. ¿Puede quedarse? Esta noche, mañana... Yo no sé mañana. Hogarth regresa a casa sin haber dormido nada, pero se encuentra con una sorpresa. Hola, campeón. ¿Descansaste? La mamá le alquiló un cuarto a la agente del gobierno, que anda tan paranoico por la amenaza del robot que no deja de vigilar al pequeño. Recordemos que la historia ocurre durante la Guerra Fría, así que la gente tiene más motivos para esperar lo peor de una posible arma extranjera. Hogarth se escapa para ver cómo está el gigante y parece que ya se hizo amigo de Dean, así que aprovechan para divertirse un rato. Wow, esto debería ser una atracción de verdad. ¿Se imaginan un ride del gigante de hierro? Warner, hazlo realidad, por favor, ¿qué estás esperando? Mientras tanto, el agente encuentra la cámara de Hogarth, que tiene la mala costumbre de poner su nombre en todas sus cosas y dejarlas en el bosque. Y al revelar las fotos, descubre la verdad. De vuelta con los chicos, se la pasan nadando y explorando... hasta que se encuentran con un venado en medio del bosque en una escena muy tierna. Bueno, creo que ha decidido... No, no, no es cierto, ¿está? Oh, no. El gigante parece no entender lo que pasó y Hogarth le explica sobre la muerte. Pero el pobre se queda triste mientras intenta asimilar lo sucedido. Los seres mueren. Es parte de la vida. Es malo matar. Pero no es malo morir. Esta es una de las escenas más importantes porque además de conmovernos y hacer que sintamos empatía por el personaje, también refuerza algunos temas de la historia como las consecuencias de la violencia y el lidiar con la mortalidad. Significa que tienes alma. Y las almas no mueren. Almas no mueren. Con todo lo que pasó, el gigante no puede dormir y tiene fuertes pesadillas, donde también podemos ver un poco de su oscuro pasado. De vuelta con Hogarth, las cosas no mejoran, ya que el agente del gobierno conoce su secreto y lo amenaza sin importar que sea un niño. No puedes protegerlo, Hogarth. No más de lo que puedes proteger a tu madre. Y no le deja otra opción que revelar la ubicación del gigante. El agente llama al ejército con la nueva evidencia y se dirigen hacia el depósito de chatarra a la mañana siguiente. Pero Hogarth aprovechó para avisarle a Dean mucho antes y ya tenían un plan listo para despistarlos. Ahí está. Ahí está. Kent se vuelve loco al ver que solo es una obra de arte y es humillado por el general, por fin algo bueno. Así que los chicos se ponen a jugar de nuevo. ¡Toma esto! No, nada bueno. La pistola de juguete activa su mecanismo de defensa haciendo que casi mate a Hogarth. Y el gigante no puede con la culpa, así que huye de ahí. Hogarth y Dean van tras él, pero no son los únicos que se dan cuenta. Bueno, no, aún sigue vivo y regresa al pueblo con todo el ejército. Yo no soy arma. El gigante huye en medio de los disparos y Dean trata de convencer al agente Kent de que detengan los ataques porque el gigante tiene al niño. Y el agente le dice, ah, claro, no te preocupes, manito. Yo me encargo. Dice que el monstruo mató al niño, señor. Hay que detenerlo a toda costa. Kent, estás demente, men. Con eso llegan los refuerzos de la Fuerza Aérea, pero por suerte el gigante descubre que puede volar. ¡Extiende tus brazos hacia adelante, como Superman!
pero lo que no puede es parar las balas, así que cae en picada con Hogarth en sus manos. Pero el ejército no deja de atacar, causando que desate su furia y se convierta en una máquina de matar. El varón, un hombre mecánico con un corazón digital. Pero resulta que Hogarth no está muerto, solo inconsciente, y al despertar se va corriendo detrás de su amigo. Por si fuera poco, el agente y el general planean lanzar un misil de largo alcance que destruirá al gigante por completo. ¿Podrá salvarlo a tiempo? Tú no tienes que ser un arma. Tú eres lo que decides ser. Y finalmente, el gigante reacciona y vuelve a la normalidad. El general baja las armas y procede a detener las órdenes del misil, pero el agente, en medio de su paranoia, hace algo irreversible. ¡Lánzate el misil ahora! Ahora sí están perdidos. El misil rastrea la posición del gigante, así que todos van a morir. No hay forma de sobrevivir. El cobarde de Kent trata de huir al darse cuenta de su error, pero es inútil. El pueblo acepta lo inevitable. A menos que... Tú, quédate. Yo me voy. No me sigas. No, por favor, no. Lo que tú decides ser. Eres grande, gigante de hierro. Eres grande. Vayamos a casa. Tiempo después, una estatua conmemora la nobleza del gigante y Hogarth recibe una de sus piezas, la única que el general pudo recuperar. Pero al caer la noche ocurre algo extraño. La pieza empieza a brillar y cobra vida hasta salir por la ventana. Entonces, Hogarth entiende que en el fondo todo está bien. En el fondo, el gigante siempre será Superman. El gigante de hierro es mucho más de lo que esperaba. Sabía que era un clásico, sabía que tenía una historia conmovedora, pero no esperaba que fuera tan efectiva en la exploración de sus temas. Y no me sorprende que haya sido el debut del mismo director de Los Increíbles y de Ratatouille. Todo un capo, Brad Bird. A primera impresión puede parecer la misma historia de E.T., solo que con un robot gigante, pero es mucho más que eso. La película se basa en el libro de Ted Hughes, The Iron Man. No, ese no. Este libro de 1968 fue muy reconocido en Inglaterra y tiene una historia muy triste detrás. El autor lo escribió luego del suicidio de su esposa para confortar a sus hijos tras el dolor de perder a su madre. Esta historia conectó con Brad Bird ya que él también había pasado por una tragedia reciente. Su hermana, Susan, fue asesinada a mano armada por su esposo. Y este hecho marcó un fuerte impacto en la vida del director. When you shoot somebody, you're not just killing that person, you're killing a part of all the people that love that person. Es en base a esta experiencia que Brad Bird decidió cambiar la historia y agregar nuevos personajes para incluir un mensaje en contra de las armas. La violencia genera más violencia. Su pitch para venderle la idea a Warner fue qué pasaría si una pistola tuviera alma y no quisiera ser pistola. Y con ese concepto convenció al estudio de hacer algo diferente, a dejar los típicos cuentos de hadas de Disney para crear una película sobre la paranoia en la Guerra Fría, con agentes del gobierno, el ejército, robots, pero también un mensaje honesto, un mensaje que pueda llegar a más gente que solo niños. Sin embargo, no todo salió como planeado, ya que Warner les dio un bajo presupuesto y solo 2 años y medio para hacer la película, mientras que las pelis de Disney tenían 5. El lado bueno era que tenían mayor control creativo, aunque luego el equipo se daría cuenta que eso era porque el estudio estaba perdiendo la fe en la película. Un año antes del estreno del Gigante de Hierro, Warner estrenó Quest for Camelot, esperando que sea un hitazo.
Y spoilers, no lo fue. Apostar por animación les estaba trayendo muchas pérdidas y eso afectó directamente a esta película. Mientras la mayoría de pelis animadas empiezan su campaña de marketing con un año de anticipación, El Gigante de Hierro, a poco de ser terminada, solo tenía un póster y ni siquiera una fecha de estreno. Warner no hizo nada para promocionarla hasta que se dieron cuenta que la película tenía bastante aceptación del público en sus proyecciones de prueba, pero para ese entonces ya era tarde. Solo tuvieron 4 meses para su campaña de marketing y claramente no fue suficiente. Eso nos lleva a la historia que les conté al inicio del video, con Brad Bird teniendo un ataque en el cine. Llegó el día del estreno, la peli recibió sus primeras críticas positivas, todo bien, pero al llegar al cine, Brad Bird se dio cuenta de la dura verdad. Mientras todas las pelis tenían un logo bonito de presentación, El Gigante de Hierro tenía un pedazo de papel pegado encima. Mientras todas tenían pósters gigantes, el verdadero gigante solo tenía un cartón con la pierna rota al lado de la salida. Aquí es cuando el pobre Brad casi le da un ataque. Nadie estaba enterado de su película y la sala estaba casi vacía. El equipo quedó devastado al ver los números de la taquilla de ese primer fin de semana. Esta película en la que habían trabajado tanto, en la que habían puesto toda su pasión, era un fracaso. Y entonces Brad recibió una llamada alentadora de Guillermo del Toro. You feel like a loser, but this will pass. You have made a classic. It will stay in the hearts and minds of anyone that sees it. They would honestly live forever. Y Guillermo tenía razón. Con el tiempo, la película encontraría una audiencia gracias a su estreno en VHS, DVD y en canales como Cartoon Network, donde probablemente la vieron la mayoría de ustedes. Y me arrepiento de no haberla visto antes. Brad Bird transformó su experiencia personal en una bella obra de arte familiar que respeta tu inteligencia. Nos cuenta una historia simple, pero que se siente genuina y tiene una gran ejecución. Y si bien tiene algunas escenas cómicas más ligeras, también presenta elementos más maduros de lo usual, con escenas como las del venado, las pesadillas y un villano tan cruel que lo llegas a odiar, pero que funciona perfectamente en el contexto de la historia, ya que ejemplifica la paranoia extrema y las consecuencias de responder con violencia por miedo a lo desconocido. El Gigante de Hierro es una película especial. Con solo verla una vez ya pude sentir eso. Te hace conectar con los personajes y te llena de una sensación de descubrimiento similar a la del gigante, ya que vemos la realidad a través de una nueva perspectiva, sus ojos inocentes. Nos enfrentamos a la muerte con él, aceptamos el duelo que ello conlleva, y a pesar de mostrarte esos momentos más crudos de la vida, la película no deja de tener un mensaje esperanzador. Podemos reparar lo perdido. Podemos elegir nuestra propia identidad. Gracias por ver este video, la verdad lo he sentido un poco distinto a los que suelo hacer, quizás con menos chistes por el final, pero no sé, lo sentí adecuado, así que espero que les haya gustado. De hecho, hay muchos datos extra que no he podido tocar en este video, pues para no hacerlo más largo, así que si les interesa y saben inglés, les recomiendo que vean el documental completo de la historia detrás de la película. Está completo en YouTube y se los estaré dejando aquí arriba y también en la descripción. No se olviden de seguirme en Instagram para historias como esta, en Twitter para tweets como estos y en Facebook para posts como estos. Mi nombre es Ruslan y si alguien tiene la colección completa, por favor escríbame. Eso es obvio. Y ella dice, que se adelanten un grado para que también nos golpeen a ellos. ¿Tienes más café?